Universo Craft, el servidor más grande de la comunidad de habla hispana no premium, ha sido un servidor que muchas veces que sí yo he evitado jugar, muchas veces he evitado streamear. Y muchas personas la verdad es que me lo preguntan día a día, que sí o por qué no juegas Universo Craft, que sí o por qué no combias, humillas, repartes espadazos por ahí por Universo Craft. Y pues el día de hoy les voy a decir por qué durante tanto tiempo lo he evitado y creo que como tal nunca he subido un video únicamente y exclusivamente en Universo Craft. Así que estaremos enlistando las razones por las cuales no entro y pues empecemos con las partidas. Pues de una nos metemos a la primera partidita de Skyward, chicos. Y algo que olvidaba por completo era que teníamos un kit llamado Golem, que te da armadura muy buena. Y algo que me gusta demasiado, chicos, y que se dieron cuenta desde un principio, que me metí a Skyward Speed, o sea que tenemos velocidad todas las personas que juegan la partida. Primer compañero asesinado. Y pues bueno, vamos a comentar la primera razón por la cual que si yo no juega o no acostumbra, es que aquí matamos. Es lo que de las cosas que me gustan de Universo es que hay Speed Skyward, chicos, y la verdad es que Speed Skyward es bellísimo. Podemos matar a 10.000 personas en un solo segundo. Miren, aquí vamos a matar a otro compañero, que es que no se dan ni cuenta, es que estamos matando aquí súper rápido. Pero bueno, la primera razón, chicos, del día de hoy que les voy a dar del por qué no juego en Universo Craft es porque la verdad la jugabilidad de los usuarios es muy rara. Como se pueden dar cuenta, ya matamos a 5, a 5 personas. ¿What? Esto es normal cuando se trata de un mapa así y de Skyward Speed. Es normal que pase esto de que matamos a muchas personas, pero si se tratase de Skywars normal, en donde no tenemos velocidad, las partidas durarían muchísimo, chicos, porque los compañeros como que juegan muy raro. Me puede tirar el compañero. No me tiró. Uy, pensé que se iba a salvar entre comillas, porque si caía de todas maneras iba a explotar como palomita. Ponemos bloquecito, comemos manzanita. Tenemos que gelear porque si no nos moríamos, ¿eh? Algo que yo no entiendo es cómo llegó este compañero a la parte del centro. Y es que está feca. Es que yo no me lo creo, gente. ¿Por qué estaba feca? ¿Cómo lo mato? ¿Lo mato? ¿Le dejo ganar la partida? No lo sé. Voy a terminar matándolo porque no sé qué hacer, la verdad, chicos. Y pues bueno, eso quiere decir, chicos, que las personas que jueguen una partida normal de Skywars, una partida sin velocidad, juegan más raro. Yo voy a jugar únicamente Speed Skywars porque las partidas duran demasiado si se trata de una partida normal. Las personas tienden a campear más, a jugar muy raro, porque como son personas muy nuevas en el ámbito de Minecraft PvP, porque como es un servidor muy gigante, pues es muy normal que la gente, su primer servidor que jueguen es el servidor de Universo Craft. Yo no sé cómo hice ese puente, pero terminamos matando a este compañero. Y pues bueno, la verdad, como, uy, es que nos están dando de arcazos, ese es el problema. Miren, proyectiles por un lado, proyectiles por otro, y yo no sé lo que voy a hacer. Y es que el compañero de mi lado izquierdo no me tiró nada para poder tirarme ahí, porque me pudo haber tirado. Me quedé como que un tiempo ahí paralizado en el puente y pues no lo aprovechó. Pero bueno, le vamos a llegar. Y miren, a pesar de que es una persona con rango que gastó su dinerrillo para... ¡Ay! ¿Por qué abrí el cofre? ¡No! A ver, ¿what? Abrí el cofre y... ¿What? Me salvé. Tengo un corazón y medio. Tengo un corazón y medio, compañero, por favor. No me haga nada. No me haga nada. Lo saqué volando. Esto es increíble. Y el compañero que está de este lado hubiera venido por mí. Tengo un corazón y medio. Ese es un problema de Universo Craft también que no entiendo, chicos. No tengo nada para gelear. Él tiene arco, ¿eh? Unos 2-3 arcazos y me puede matar. Voy a tener que comer el pastel. Tengo bistec, pero voy a tener que campear un poco, chicos, porque el servidor hace todo lo posible para que tú tengas que campear. O sea, es increíble Universo Craft, gente. Y pues bueno, chicos, también les quiero comentar que todas las partidas que estoy jugando el día de hoy son partidas, que estoy grabando en la casa de mi amigo Adrián. Así es que, ya saben, tengo pues como que eso de que no puedo grabar en mi casa. Después les explico por qué. Bueno, la razón es porque no tengo internet, amigos. Así es que tuve que venir a la casa de mi amigo Adrián para grabar. Tenemos una poción, no, y es que me llegan de un lado, me llegan de otro. Proyectiles por donde sea, así es que, chicos, no tengo vida, no tengo cómo gelear. Universo Craft te exige que campees. Y pues bueno, miren, voy a tener que tirar el... ¡Ay! Sí lo tiré con un cañazo. Iba a decir, voy a tener que tirarlo pues a espadazo, pero no a cañazo. Y este compañero también lo voy a tener que tirar. Tiene poca vida por lo que presiento, por lo que veo. Así es que le voy a llegar poco a poco. ¡No! Nos dio un hit increíble. ¡No! ¡Le gano, le gano, le gano, le gano! ¡Lo comeo! ¡Lo comeo! ¡No! Segunda razón, los mapas la verdad es que son muy repetitivos porque son mapas que son de otros servidores. Lo que caracteriza muy bien a Universo Craft es que es el servidor. ¿Este hombre qué hace? Nos tomamos foto. Compañero, ¿qué está haciendo? Le mando un saludito a Twig Facex. No sé cómo decirle, pero bueno, saludos. Nos dejó quitar su cama y terminó suicidándose. Pero bueno, algo que tiene Universo Craft es que es el servidor típico no premium que incentiva a los jugadores no premium, que es como un servidor premium. No sé si me explico. O sea, hace todo lo que un servidor premium tiene. Le pone los mapas de servidores premium, plugins de servidores premium, pero es un servidor no premium para todas las personas no premium que quieran jugar en un servidor premium. Hace que esa experiencia de... ¡What the fuck! Hace que esa experiencia del jugador
jugador sea como que hacerlo sentir como en un servidor premium. Ese es algo bueno, pero que no me gusta porque tiene muy poca originalidad UniversoCraft. La verdad es que copia demasiado. O sea, los mapas son el mismo, muy pocas veces se ven mapas nuevos, el mecanismo es el mismo, el Bedwars es el mismo que el de otros servidores premium. Es muy raro, pero bueno. A ver, vamos a quitar camita por aquí. Quitamos la camita del compañero blanco, que ni siquiera estaba enterado de que sí, yo estaba en su isla. Tuve que venir hasta la parte del centro porque estaba hasta acá. La verdad es que no sé qué estaba haciendo con su vida. Nos va a tener que dejar. Uy, buenísima. Nos dejó 12 de esmeralda. Bien, bien. De hecho, nos podemos esperar para tener 4. Porque aquí en UniversoCraft es algo muy raro. Es algo que lo caracteriza un poco de los servidores, ya sea premium o no premium, que es que te dan 4 de esmeralda por generador. Así es que 4 por 4, 16, más los 12 que tenemos, son 28. Ya tenemos demasiada esmeralda. Pero no sé si me vaya a esperar. Miren, mejor no. Tengo nada más estos 4, ya son 16. Con 16 ya nos podemos poner armadura y arma, pues cheta, demasiado buena. Y vamos a terminar yendo por este compañero que es el amarillito, que la verdad no sé dónde esté, ¿eh? Ah, uy, no, what the fuck, tiene obsidiana. No, ¿saben qué? Mejor voy a comprarme el pico de diamante. El amarillito me pareció haberlo visto en el generador de diamante. Full armadura, full piquito, full pociones de velocidad. Y les dije, estaba en el generador de diamante. Voy a hacerme como que el tonto y voy a voltear. Vamos a venir, compañero Benja, por favor, voltee. Póngase las pilas, le terminamos matando. Vamos a terminar quitando su obsidiana porque ya tenemos el pico de diamante súper rápido. Así es que quitamos la cama, quitamos la vida del compañero. Bueno, a ver, voy a poner bloques para que no me saque volando. Quería matarlo con velocidad, así es que me la voy a tomar enfrente de sus narices y vamos a terminar matando al compañero Benja, por favor. Siguiente razón de por qué Quesillo no juega ni graba en UniversoCraft, que es algo muy contradictorio, la verdad, de este video, chicos, porque pues estoy hablando del por qué no juego o por qué no me gusta, entre comillas, UniversoCraft, porque le tengo que reconocer que es un gran servidor, por algo es el número uno de habla hispana. Pero bueno, siguiente razón, chicos, es no tener yo la capacidad de tener un rango youtuber, sentirme como protegido por el focus, por los jugadores que nada más me ven y me quieren, no sé, hacer focus. Pero bueno, eso es algo muy raro, chicos, porque vean, sí hay rango youtuber en UniversoCraft, pero como beneficios buenos, o sea, como tal, no te da un buen beneficio. Te da el reconocimiento de la gente, que es lo que no quiere el youtuber. O sea, normalmente los youtubers nosotros no queremos que nos reconozcan en las partidas porque nos hacen mucho focus y la gente empieza a jugar muy raro, o campean más, o nos dejan la win como casi casi en la partida anterior, que se agradece demasiado. Yo le mando saludos a todas las personitas que me tratan bien en las partidas, pero la jugabilidad es distinta. O sea, ya con el hecho de que sepan que Quesillo o que cualquier otro youtuber esté en su partida, pues es como que cambia completamente el juego. Y compañero, a ver, uy, había un cofrecito, casi, no, casi abro el de abajo, pero abrí el de arriba y le sacamos volando a ese compañero. Así es que vamos a ver, ey, uy, what the fuck, yo pensé que se iba a tirar por la parte de arriba, o bueno, que la perla iba a salir por la parte de arriba, pero no, termina salvándose el compañero, no lo puedo creer. A ver, vamos a llegarle, vamos a llegar al compañero, no, nos empuja, cofre drop, ¿cómo se podría decir? No sé, chest drop. Increíble las técnicas que tiene que terminar inventando Quesillo. A ver, este compañero, es que nos va a campear mucho. No me digas que lo sacó volando de esta manera. Es que, bueno, media hora después no se dieron cuenta. Yo hice un tremendo corte, me quedé callado, pero este compañero campeaba. Increíble. Por eso les digo, chicos, que la jugabilidad de los usuarios es muy rara. Estaba campeando el compañero de la anterior partida. Miren, este mapa lo que me gusta es que no te deja tanto campear, entre comillas, porque miren, no pasó ni un segundo y ya matamos a uno. Vamos a matar a otro compañero. Y lo más seguro es que en la parte de atrás me llegue alguien. Oh, what the fuck, justo lo digo, justo está alguien, le tiro de bufazo. Lo mato. ¡Ey! El otro. ¡No! Me quitaron una kill. Esa kill era mía. Vamos a tener que terminar matando a este hombre. Lo sacamos volando y vamos a llegar del otro lado porque no tenemos que parar la intensidad, chicos. Tenemos que llegar. Aparte, acuérdense que estas partidas son Speed Skywars o Skywars Speed. Eso quiere decir que tenemos velocidad ante los demás jugadores. No puedo creer que ese hombre le haya dado. Y nos quitan otra kill. Esto es increíble. Pero bueno, matamos a este compañero. Lo matamos, lo asesinamos. Uy, no, él ahí me ripió. Buenísima. Pues bueno, con el cuento y todo, nos hicimos 5 kills, 2 robadas. Y nos vamos a hacer. Esperemos que nos hagamos una sexta kill. Vean este compañero. Esto es lo raro de los jugadores de UniversoCraft, chicos. ¿Qué está haciendo? Mínimo prendiera la TNT, que sería más raro, pero no hace nada. O sea, le voy a tener que terminar pegando. Y vean, o sea, pega bonito, pega hermoso. Pegaba bien, jugaba bien, pero juegan raro. No sé si es por el servidor o qué onda. Siguiente razón, chicos, y es algo muy raro, es que no innova. O sea, UniversoCraft lleva, les prometo, años, desde que yo lo conozco. Muchas veces dejó muchos mapas muy, muy, muy semejantes, muy iguales, muy repetitivos. No ha mentido. Por ejemplo, plugins, perks o cosas muy características del servidor. Otros servidores, chicos, meten, no sé, regeneración cuando ganas una partida. Bueno, cuando ganas un duelo, como ahorita me podrían haber regenerado toda la vida. O me hubieran puesto, no sé, 2 corazones extras. Me hubieran puesto, alguna velocidad o algo así. No, me ripió súper horrible el aim. Lo bueno es que el compañero hasta ni siquiera estaba enterado de que le llegábamos. Y pues bueno, es como que muy común el servidor. O sea, no se caracteriza porque tiene, no sé, perks distintivos del server. Porque puedas comprar
comprar algunas cositas. Lo único que puedes comprar son kits. Los kits, pues, creo que todos los servidores tienen kits y pues es muy normal. O sea, no lo caracteriza de otros servidores. Por ejemplo, aquí vamos a matar... ¡Ah! Gané la partida. What the fuck. Cuando quieren los de Universo Craft, las partidas son rapidísimas. Y cuando no, duran 3000 años. Y pues bueno, la verdad me sorprende demasiado, chicos, que en algunos aspectos Universo Craft siga como hace, no sé, 4 años, 5 años. Es algo malo, pero pues lo hace característico. Eso es lo que lo identifica de otros servidores. El compañero este ni siquiera supo por dónde le llegábamos. Lo que sí es que nos dejó tremenda armadura, muy buena. Por cierto, este texture pack, chicos, si lo quieren en la descripción, lo voy a dejar a los 1000 likes, así es que dejen hermosos 1000 likes y lo estaré dejando en la descripción, que de hecho no lo, ni siquiera se los tengo que dejar con una meta de likes porque es el del compañero Chifrit, así que el link lo tienen en la descripción. Compañerito, no se ha dado cuenta que está en la parte del centro y que sí está con ustedes. Por cierto, estoy usando mi nick, chicos, o sea, estoy usando Super Quesillo y muy pocas veces me reconocen, o bueno, sí me reconocen. El problema es que piensan que yo no soy Quesillo y eso está muy bien porque no me hacen focus. Entre que piensan y que no, o sea, entre que dudan y saben que soy yo, pues como que se quedan así como que voy a jugar normal la partidita. Uy, casi me mata. Y pues eso vendrían siendo las principales razones, chicos. La verdad, es gran servidor, pero no es del todo que me convenza. No lo puedo creer. Tengo poca vida. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, por favor, no me...